Bueno, Gabriela, termina un año personal y tenísticamente dentro de todo bueno, ¿no? Sí, yo creo que fue muy bueno en las dos cosas, ¿no? Personal, tanto en lo personal como en lo profesional, creo que fue un año bueno, quizás mejorando de a poco en lo tenístico a fin de año. Y bueno, me siento bien, estoy contenta, pasó un poco rápido este año. Quizás sentí que no tuve demasiado descanso este año, ¿no? Fue lo único que por ahí me hubiera gustado que fuera un poquito diferente. Pero bueno, estoy bien, estoy con ganas otra vez de empezar de nuevo y bueno, de viajar y bueno, fue lindo haber estado acá en casa un poco con mi familia y poder estar aquí para las fiestas. Si tenés que elegir un año, un momento del 95, la victoria en Sydney a comienzos de año. Sí, esa fue una buena victoria. Yo creo que mi tenis ha mejorado muchísimo. Al final de año, yo creo que fue mucho mejor que en el momento que jugué en Sydney. Mi tenis ha mejorado, jugué muy buen US Open y después jugué otros dos torneos muy bien también. Siento que mi tenis está bastante sólido. De todos modos, lo podías haber aprovechado mejor en cuanto al ranking, haber terminado dentro de las cuatro. Sí, yo creo que bueno, terminé dentro de las cinco y bueno, eso fue bastante bueno. Yo creo que es importante estar ahí y bueno, creo que hay muy poca diferencia con las demás. Yo creo que ahora lo importante es subir, ganar unos partidos importantes y ganar un torneo importante. Eso es lo que me va a llevar hasta arriba. Tenés mucho para sumar este año, en el 96. Sí, tengo mucho por sumar. Yo creo que va a ser un buen año. Me los voy a tomar muy tranquila y torneo por torneo. Además, sabés que Graf, Celes, Sánchez, Martínez, las que están arriba tuyo en el ranking, no son invencibles, que ya les ganaste y que podés volver a hacerlo en cualquier momento, que va a depender de vos. Sí, no son invencibles, la prueba está en que ya les gané, así que con jugando buen tenis y yo creo que con una buena estrategia debería poder ganarles. ¿Una estrategia distinta a los últimos partidos con ellos? Sí, yo creo que eso se perdió un poco, ¿no? En el pasado yo creo que les jugué muy bien, las veces que les gané, les jugué muy bien, tanto a Graf como a Sánchez o a Celes, jugando tácticamente bien y bueno, molestándolas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar un poco. ¿Están más vulnerables que otras veces? No creo. Por algo están ahí arriba. Y bueno, la posibilidad está siempre. ¿Y de las que vienen, la otra Martina, Higgins? Sí, Martina Higgins, jugué con ella en el US Open y fue un partido durísimo. La veo con muchísimas condiciones, muy suelta dentro de la cancha, se mueve muy fácil y bueno, tiene mucho por mejorar y es chica todavía, así que yo la veo con muy buenas posibilidades. Vas a Sydney pero a jugar dobles, ¿no vas a defender el título que lograste el año pasado? No, voy a jugar dobles nada más, quiero estar bien preparada para el abierto, estar bien fresca y bueno, esa es la meta. Si sumás puntos, si pasás rondas en el Abierto de Australia, vas a recuperar lo de Sydney, porque el año pasado perdiste en primera ronda en Melbourne. Sí, o sea, no juego por pensar en los puntos, a ver si defiendo o no. Desde ya que, bueno, quizás el haber perdido también puede que ayude un poco, pero no. Voy pensando en jugar mi tenis y en tratar de ganar. Dijiste, este año jugué mucho, estoy cansada, no tuve tiempo de descansar. ¿En el 96 sí lo vas a hacer? ¿Vas a darte más tiempo para vos? Va a estar un poco difícil. Yo creo que va a ser un año, en ese sentido, más duro que este que pasó. Ya que hay muchas cosas por jugarse, están los Juegos Olímpicos, están las Copas Federaciones y eso toma mucho tiempo. Así que creo que bueno, hay que tener paciencia y bueno, va a ser un año con bastante competición. La Copa Federación va a ser Francia y de visitante, ¿será duro? Sí, va a ser muy duro, pero hay posibilidades. Y Gabriela, en la parte personal, si tenés que elegir un momento. La verdad que no me queda un momento especial. Todo el año fue muy bueno, fue un año muy bueno.
Los 25 años fue una etapa muy, es una etapa importante en mi vida, donde he notado muchos cambios, mucho crecimiento y bueno, una etapa muy linda. ¿Sigue siendo Argentina el lugar donde te sentís más cómoda? Sí, sí, sí. Extraño Argentina cuando estoy mucho tiempo afuera y bueno, me gusta volver, estar con mi gente, estar acá en casa, hacer las cosas que hago habitualmente. Bueno, y un 96 que te va a convertir en tía. Exacto, sí. Me siento un poco vieja en ese sentido, ¿no? Tía. No, es una noticia. Sabes que te cambió la cara, ¿no? De todo lo que te pregunté hasta ahora, cuando te dije que vas a ser tía pensando en el sobrino que viene, te transformó el rostro. Sí, sí, es algo maravilloso. Desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento que todos nos enteramos, algo tan, tan maravilloso, ¿no? De la naturaleza. Y ver los cambios, ¿no? Ver cómo se mueve el bebé, todo eso, para mí fue una experiencia increíble. Y bueno, tanto Osvaldo como Katy están, pero recontra contentos y bueno, ya le estamos comprando de todo al nene, así que... ¿Es nene? Va a ser nena, va a ser nena. ¿Y cómo se va a llamar? Oriana se va a llamar. ¿Oriana? Sí. Ajá. El segundo nombre es mucho mejor, ¿no? ¿Qué tía va a tener Oriana también, no? ¿Qué tía, sí? pero no, ya le estamos comprando ropa, todo, así que va a estar muy mimada esa nena, me parece. Y hay una fantasía de Sabatini y de Gabriela, fundamentalmente, cuando se va a tener como sobrina Oriana en ser madre. Te diría que sí, sí, sí. Seguro que voy a tener que cuidar a la nena y me van a dar muchas ganas de tener una. Así que, pero bueno, eso ya va a llegar. ¿Primer regalo, una raqueta? No, para nada. Las escondo las raquetas. Gabriela, tenés la cámara de CDN, te está viendo todo el país, te están viendo también en Paraguay, en Uruguay, en Chile y en Brasil. Decile lo que quieras para este año que comienza. No, yo quiero desearles unas muy felices fiestas. Desearle todo lo mejor para este año que comienza, pese a tantas cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Momentos difíciles. Yo creo que lo importante es bueno, creer que bueno, tener esperanzas, ¿no? Que va a haber un cambio, tratar de estar positivo, eso es lo más importante, de tener esperanzas y pensar que bueno, que haya paz. Yo creo que lo importante es que cada uno busque la paz interior. Si cada uno hacemos eso, yo creo que de a poco el mundo va a ir cambiando de a poco, ¿no? O sea que, bueno, les deseo todo lo mejor y bueno, muy felices fiestas.